buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2. Y bueno, pues como bien habéis podido leer en el título, os traigo un capítulo, un tutorial sobre penaltis. Y no va a ser un tutorial muy completo, ¿vale? Más adelante ya enseñaré, más adelante me refiero cuando salga el juego y demás y tengamos más tiempo, os enseñaré formas de lanzar un penalti, pues a colocar, a Lupanenka, despacito, raso. Bueno, esta vez lo que os voy a enseñar va a ser a lanzar un penalti correctamente. Y cuando digo correctamente no me refiero a que el balón nunca lo vaya a parar el portero, ¿vale? Porque también depende del acierto del rival o de la suerte que tenga, ¿sí? Bueno, yo os voy a enseñar a que el balón no se escape como acabáis de ver de la portería, ¿vale? Que se ha ido el balón fuera por querer ajustar demasiado el balón al palo, pero que tampoco se quede ahí casi que en el medio, ¿no? Que muchísima gente tiene ese problema y bueno, pues aquí en este tutorial lo vamos a solucionar fácilmente. Ya veis dónde va el balón, no cuesta ningún trabajo, de verdad. O sea, no es decir, no, es que llevas mucho tiempo y lo tienes perfeccionado. No, o sea, en realidad es una tontería, ¿vale? Luego también os mostraré pues las tonterías, por así decirlo, estas que hacen los porteros ahora con la salida de FIFA 15. Estáis viendo ahí el torero y demás. Os voy a enseñar todo eso también. Si os parece, vamos a empezar con el tutorial y os voy a dar, ya digo, ese pequeño truquito, ¿vale? Ese pequeño tip para que no se os salga el balón de la portería y tiréis el balón fuerte y a colocar. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar por el tema de los porteros, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el torero. El torero, simplemente vamos a tener que pulsar el botón X en Xbox o cuadrado en PlayStation. Y ya veis que hace el torero, ¿vale? Son cuatro movimientos y cada uno se consigue pulsando un botón. El segundo que os enseño es el molino. El molino bastará con pulsar Y. Y o triángulo en PlayStation, ¿vale? Y ya veis cómo levanta los brazos constantemente para despistar al portero. Fijaros que falla mucho, ¿vale? Bueno, es la CPU, pero el siguiente es métemelo por aquí, la señal de obligatorio que pongo ahí. Bueno, simplemente pulsamos B o círculo y bueno, pues ya veis que estoy parando todos los penaltis, ¿no? O si no, los tira fuera. Y el último es el títere, la marioneta. Simplemente pulsamos A o X en PlayStation y nos hará esa especie de baile bajo, ¿vale? Bueno, yo lo llamo así, marioneta, porque me lo parece, ¿vale? Un títere. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar el truquito ese del que os hablaba al principio. Bueno, y ahora sí, vamos a ver, vamos a pulsar B o círculo para disparar, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien. Ya sabéis que esa rayita la tenemos que parar en la zona verde. Si lo paramos en la zona roja, se nos irá fuera. Si lo paramos en la naranja, hay bastantes probabilidades. Bueno, esto yo supongo que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero ¿cuánto cargamos la barra? Bueno, vamos a cargar la barra entre 2 y 3 barras, casi mejor 3, ¿vale? Para que vaya fuerte. Y acto seguido le damos dirección y mantenemos pulsado Y o triángulo. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, no se va a salir, ¿vale? Si os fijáis, se termina de cargar la barra cuando pulsamos el botón Y. Y bueno, pues eso hace que, no sé por qué razón, ¿vale? Pero vamos, en FIFA 14 yo es la forma que tengo de tirar los penaltis, ¿vale? Y vale, suelen ir siempre pues bastante, bastante a la escuadra. Contra antes hagáis el cambio, después de haber tirado, pulsar Y, ¿vale? Más lo ajustaréis y contra más fuerte vaya el tiro también, más lo ajustaréis. Bueno, os voy a mostrar un penalti también, ahora tirado con el mando, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Bueno, pues primeramente os mostraré el mando, digamos, en grande para que veáis los pasos que hay que seguir, ¿vale? Y sobre todo el tempo, ¿no? Y luego lo mostraré ya, digamos, un poquito con el de fondo el penalti, ¿vale? Pulsamos B o círculo y acto seguido triángulo o Y y la dirección. Y mantenemos esa dirección, ¿vale? Aquí lo vais a ver, ¿vale? Para que veáis cómo sería, digamos, con los tempos, ¿no? O sea, con el partido detrás, con el penalti detrás. Y aquí ya con el mando en la mano, cómo lo hago yo, ¿no? Cómo hago yo ese gesto.
Bueno, chavales, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que no haya ni una sola duda, que haya quedado todo bien clarito. Espero que aprendáis a tirar los penaltis de esta forma. Es, yo creo que la mejor forma, sin duda. Y nada, like, apoyo al vídeo ahí a saco, compartidlo con todos vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós. Chao, 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 chao. El gol que le marcó en su casa al Chelsea, Ronaldinho. Los cambios de ritmo para centrar en la banda. Con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda. Controlo, la piso y mira quién puedo pasar. No existe fuera de juego si la toco a la frontal. Finto a los contrarios, encaro pa' tirar. La pongo pegada al paro como Eric Cantona. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar.